Moltes gràcies. Seguim amb el debat de la ciutat. Ara passarem a tractar els propers blocs per tractar les propostes de resolució. El primer bloc que tractarem és el de comptes, economia i recursos humans i té la paraula Ciutadans. 5 minuts. Gràcies, senyor Batlle. Les nostres propostes van referides a tots els punts que se van tocar per part d'aquest grup municipal en el debat de l'estat de la ciutat. En primer lloc, demanem, com ja han fet altres vegades, que cada any, quan s'hagin de discutir els fons de capitalitat, sigui aquest ple de l'Ajuntament de Palma el que estableixi quins són els projectes prioritaris damunt dels quals s'hauran de demanar aquest fons de capitalitat. I demanem que el Batlle convoqui anualment un ple extraordinari per dur a terme això. Creiem que totes les inversions que venen de capitalitat han d'anar consensuades per tots els grups de l'oposició, d'aquest plenari, si possible, i que quan no s'han de sotmetre a debat a fi que l'oposició pugui participar. Demanem també, com a segona proposició, que l'Ajuntament de Palma se comprometi a complir amb els plaços per la concessió dels fons de capitalitat i que no s'hagi de recórrer una altra vegada, com ha passat enguany, a demanar pròrrogues i se puguin dur a terme dins l'anualitat per la qual s'han concedit aquest fons, se puguin dur a terme tots els projectes presentats. Demanem també a l'Ajuntament de Palma que, si torna a tenir superàvit, com diu el regidor d'Economia que vàrem tenir l'any passat, pues que aquest superàvit vagi destinat a una rebaixa dels imports municipals sempre que no se posi en perill els objectius de dèficit i l'estabilitat pressupostària. Creiem que si la ciutadania ha fet un esforç durant aquests darrers anys de crisi, aquest esforç l'Ajuntament el dia de tornar i el dia de tornar en forma de rebaixa dels imports. Tenint en compte, sobretot, que hi ha determinats imports, com ara mateix el CIBI, que afecta no només en els propietaris de vivendes, sinó també en els arrendataris de vivendes en els quals els propietaris els repercuteixen aquest impost, en el qual pues, considerem que és també una certa forma de beneficiar en els arrendataris, no només en els propietaris de vivendes. És una forma de generalitzar la rebaixa dels imports i de beneficiar tota la ciutadania. Per altra banda, demanem que se deixi sense efecte la zonificació de la comercialització d'estances turístiques en vivendes plurifamiliars. És algo que ja varen dir que per nosaltres no té sentit. És una zonificació dut a terme mitjançant uns informes que en part estan sesgats. A més, considerem que la zonificació i la prohibició de comercialitzar aquest tipus de vivendes en edificis plurifamiliars no afectarà, com l'equip de govern sosté, no afectaran a un increment de vivendes a preu assequible i, per tant, entenem que s'ha de derogar. I, per altra banda, i com a darrera proposta, demanem que se dugui a terme programes d'empleo específics per a persones majors de 45 anys negociats amb els representants d'aquests col·lectius a fi que se converteixi en un instrument útil per a inserció laboral, considerant que aquestes persones majors de 45 anys són les que tenen més dificultat per accedir a un lloc de feina digne i, per tant, han d'estar beneficiades per aquest Ajuntament. Moltes gràcies. Partit Popular. Gràcies, senyor Batlle. Les nostres propostes són, en part, reiterades de lo que és la nostra filosofia de gestió econòmica i, en part, adreçades a donar un impuls a tot l'àmbit de l'economia, els comptes i els recursos humans. Així, en primer lloc, demanem una vegada més la reunificació de les àrees de funció pública i seguretat ciutadana en matèria de recursos humans. Sempre hem pensat que aquesta és la fórmula adequada per gestionar d'una forma homogènia tot el que són el principal recurs d'aquest Ajuntament, que són els recursos humans. En segon lloc, mantenir l'estabilitat pressupostària. És evident que quan tenim una sèrie d'anys de superàvit, això pareix que no és necessari, però nosaltres pensem que és
un recordament que hem de fer una i altra vegada. No podem tornar a caure en els errors del passat, en els errors que ens van dur a la pitjor crisi econòmica, a el que va ser, se va anomenar l'ajustament dels comptes públics i que tots varen patir d'una forma excessiva respecte a el que és una bona gestió dels comptes públics. En tercer lloc, demanem una vegada més també que quan està superada la crisi econòmica, sobretot en matèria de recaptació, aquesta pugui tenir una opció d'afavorir els propis ciutadans. S'ha repetit per part de l'equip de govern que s'ha fet una recuperació en matèria econòmica per funcionaris i per altres col·lectius i en el mateix temps sempre s'ha deixat fora els ciutadans. Els ciutadans són el centre de la gestió municipal, el centre de la gestió de qualsevol administració. Per tant, demanem una reducció tributària donada la situació econòmica de les comptes de l'Ajuntament. En quart lloc, demanem fer un impuls a quelcom que considerem que és important, que és el teletreball. L'Ajuntament va una mica retrasat en aquesta matèria i pensant que el teletreball és una fórmula d'aconseguir una sèrie d'objectius importants. Un d'ells és la conciliació de la vida familiar, quelcom que cada vegada està agafant més força i se veu més la seva necessitat. En segon lloc, també és una reducció de costos i, per últim, també donar exemple de les possibilitats de reduir les necessitats de mobilitat dins el que és l'àmbit del treball. Aquests tres elements ens fan pensar que moltes de les feines que se fan a l'Ajuntament se poden fer a través de mitjans telemàtics i que, per tant, l'Ajuntament ha de donar exemples, l'Ajuntament ha de ser capdavanter amb aquestes matèries i tirar cap endavant. Seguidament, el cinquè tema que plantejam és fer plans d'inversió. Ens pareix essencial, ben igual que se fan pressupostos anuals, fer pressupostos d'inversions que tinguin una dimensió temporal més grossa que un any natural. I, sobretot, pensant que és important discutir quines són les inversions a fer en els propers anys. I en aquest sentit, ens agradaria saber quines són les intencions, ens ha agradat sempre i ho hem reiterat també en moltes ocasions, conèixer quines són les intencions de l'equip de govern en matèria d'inversions concretes i que aquestes puguin estar sotmeses a debat d'una forma especial, ja que és la part política, la part dels comptes més política de totes. En concret, també demanam que siguin aquestes discussions siguin més clares, més transparents en matèria de llei de capitalitat i de la recaptació dels imports d'estancis turístics. I per últim, i per acabar, el sisè tema és el que fa referència a quelcom que hem vist al llarg d'aquesta legislatura, que són pròrrogues no permeses en matèria de contractes. Demanem que se faci un especial èmfasi en aquest tema. Per què? Perquè ha estat un dels problemes, si no un dels principals problemes que hem vist al llarg d'aquests anys en matèria de gestió i pensant que això també suposa un sobrecost cap als ciutadans, perquè no treure les concessions seguint la normativa a l'ús suposa, de qualque manera, no aprofitar tots els avantatges que té les renovacions i que té la forma de gestió de tots els serveis públics. I per això demanem que se faci més èmfasi en evitar aquest tipus de pròrrogues no permeses. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor García. Muchas gracias, buenos días. Bueno, yo también iniciaré exponiendo nuestras propuestas. Llevamos tres años trabajando para tener una ciudad más inteligente e innovadora, volcada en el servicio del ciudadano, una ciudad más europea. Y llevamos también tres años participando en programas y buscando, y en algunos casos hasta consiguiendo financiación externa, como es el caso de DUSI o los programas de Red.es. Por eso nuestra primera propuesta va a ser continuar con esta implantación de la administración electrónica, con una implicación real de todas las áreas del ayuntamiento y, por supuesto, con el empuje de la alcaldía y del propio alcalde para la consecución de este proyecto.
Y también vamos a continuar con la participación en convocatorias de subvenciones para la financiación de proyectos de mejora del servicio prestado a la ciudadanía y haciendo un especial hincapié o especial cuidado en aquellas convocatorias relativas o que impliquen soluciones innovadoras que puedan destinarse a los ciudadanos. Actualmente, por ejemplo, en estos casos estamos dentro de la convocatoria de destinos turísticos inteligentes de red.es y preparando y trabajando otras nuevas posibles convocatorias. A la vez que innovadora y moderna, trabajamos por una ciudad también tradicional, con valores, capaz de tener un desarrollo económico estable y sostenible y capaz de conseguir la convivencia entre visitantes y residentes. Por eso, nuestras dos siguientes propuestas van a ser mantener y ampliar las ayudas al comercio de proximidad, especialmente a los establecimientos emblemáticos. Primicia en esta legislatura la ayuda al comercio, al pequeño comercio, y que además ha ido creciendo año a año hasta llegar a los 100.000 euros presupuestados en este ejercicio. Y también la cuarta propuesta es continuar con el desarrollo y promoción de las rutas de turismo accesible en la ciudad. Así que hemos trabajado mucho por tener esta ciudad más integradora, y no solo, como he dicho, y como viene desarrollada la propuesta 4, con un turismo familiar más amable, fácil y accesible, sino también como la quinta propuesta llevamos de aprobar y ejecutar inicialmente el plan de igualdad interno del ayuntamiento, de este Ayuntamiento de Palma. Y finalmente, como defensores de una administración pública y especialmente de la administración municipal, hemos avanzado y seguimos avanzando con propuestas como la que presentaré ahora, en una cosa tan importante como capitalizar los recursos humanos del ayuntamiento, con más formación, más calidad y, en definitiva, para ir avanzando en una mejor gestión que se ve reflejada en el servicio al ciudadano. Y por esto nuestra última propuesta va a ser potenciar la escuela de formación como instrumento de promoción profesional y mejora de las competencias del personal, así como desarrollar la carta de servicios de esta escuela. Y estas son nuestras 6 propuestas. Moltes gràcies. Senyor Ribas, 5 minuts. Sí, gràcies, senyor Batlle. Només per manifestar que el nostre grup votarà a favor de totes les propostes, tant de l'equip de govern com del Partit Popular. Moltes gràcies. Senyor Guiló. Sí, moltes gràcies, senyor Batlle. Nosaltres també votarem a favor de totes les propostes que s'han presentat. Totes. Moltes gràcies. Senyor García. Yo tendré que usar un poco más de tiempo. Empezaré por las propuestas de Ciudadanos. La primera, relativa al Pleno Extraordinario y Fondos de Capitalidad, es un tema ya muy debatido. Y otra oportunidad perdida de iniciar debate de inversiones, como podrían haber traído aquí. También coincide con el punto 5 del Partido Popular, y lo mismo les digo, o sea, en estas dos, en el 1 de Ciudadanos y en el 5 del Partido Popular votaremos que no. Ya es un tema ampliamente debatido, el debate político lo pueden traerlo aquí siempre que quieran, y para eso están los plenos y las proposiciones. El punto 2 de Ciudadano, votaremos a favor, nuestra intención siempre cumplir los acuerdos de capitalidad y llevarlos a cabo. El punto 3 de Ciudadanos, que coincide con el 3 del Partido Popular, votaremos en contra. Una baja a día de hoy, y esperemos que en el próximo proyecto de presupuesto general del Estado ya sea distinto. La baja de la presión fiscal supone una baja del techo de gasto automático. Aparte, que quiero recordar que Palma es una ciudad, especialmente en el IBI, que es uno de los principales ingresos y uno de los principales sobre los que podemos actuar, impuestos sobre los que podemos actuar, tiene una presión fiscal de las más bajas de España. En cuanto al punto 4 de Ciudadanos, de la zonificación, votaremos en contra, es evidente. Es una acción valiente que se ha llevado desde este ayuntamiento, que beneficia a la ciudad, que además de ser pionera, especialmente importante, viene de una iniciativa popular y fue aprobada en este pleno. El punto 5 de Ciudadanos, relativo a empleo específicos para mayores de 45 años, negociados con los representantes de dicho colectivo, en esta legislatura llevamos 3 años trabajando y haciendo visibles
visibles a este colectivo. Votaremos en contra simplemente porque nos cambian los criterios de negociación con representantes de dicho colectivo, pero seguiremos trabajando en ese aspecto. Y hay solo 5. Me sembla que a la 5 hi havia una possible transacció, si no record malament. Vols fer esment, Joana? És un moment. Ah, si me lo explicáis. Sí, sí, això és. Sí, a la número 5, respecte als majors de 45 anys, sí que volíem proposar una transaccional a Ciutadans. La transaccional és que continuarem... Estances. Sí, estances. Continuarem portant a terme programes de feina específics per majors de 45 anys, però no acceptaríem la part de que venguin negociats amb representants d'aquest col·lectiu, perquè normalment depenen de convocatòries que venen del SOIP, a part de les intervencions pròpies que feien des de Palma Activa. Molt bé. Senyor García, pots continuar. Perdoni. En cuanto al resto de las proposiciones presentadas por el Partido Popular, en cuanto a la reunificación de los departamentos de los recursos humanos, ampliamente debatido, no lo aceptaremos. En cuanto al mantenimiento de la política de estabilidad presupuestaria, aparte que no depende de nosotros, no lo aceptaremos. Sí que mantendremos la buena gestión que estamos llevando ahora. Seguiremos reduciendo la deuda en lugar de doblarla, como hicieron ustedes, y seguiremos pidiendo que se elimine, se suavice, se quite la regla de gasto. El punto 3, bueno, votaremos en contra. El punto 3, ya lo he comentado, que era en contra, igual que como en Ciudadanos. El punto 4, en cuanto a la búsqueda de fórmulas para un mayor impulso y fomento del teletrabajo, votamos a favor. Es un tema que se está haciendo ampliamente y lo conocen. Y se lleva a cabo y es muy útil. El punto 5, que lo he comentado antes, es en contra. Lo he comentado con el punto 1 de Ciudadanos. Y el punto 6, evitar las prórrogas permitidas en materia de contrataciones, votaremos a favor y somos los primeros interesados en superar esta ola. Es evidente. Molt bé. Passam a votació o ha quedat més o manco? No fa falta. Només mos queda la dubte de si s'accepta la transaccional del punt 6. S'accepta la transaccional. No, mantenint la nostra proposició tal qual. I votarem en contra. Molt bé. Passam al bloc 2, que és el bloc de serveis a la ciutadania. Començarem per Ciutadans, 5 minuts. Sí, senyor Canyelles. Senyor regidors. Bueno, en el punto 1, y todos somos conscientes de la falta de efectivos, tanto en nuestro cuerpo de la policía local como en menor medida, pero también en el cuerpo de bomberos, y hasta ahora se argumentaba por parte del equipo de gobierno la imposibilidad de convocar oposiciones por los impedimentos que ponía el gobierno central, en concreto la ley Montoro. Una vez producido un cambio en el gobierno central, creemos que este impedimento ya se puede suprimir o se puede trabajar para suprimirlo. Por eso solicitamos que se convoque una oferta de empleos para aumentar la plantilla tanto de la policía local como del cuerpo de bomberos. En el punto 2 nos referimos pues a unos protocolos de actuación de nuestro cuerpo de bomberos que nos han hecho llegar este colectivo, que en muchos casos está desfasado o no está suficientemente claro. Y se podría trabajar en la adaptación de muchos protocolos, pero hacemos hincapié en uno que afecta directamente al protocolo de accidentes de tráfico, que no está, nos hace llegar que no está suficientemente claro o desfasado. Por eso solicitamos la adaptación del protocolo de accidentes de tráfico del Cuerpo de Bomberos de Palma. En el punto 3, una vez más, pedimos que se haga efectivo lo aprobado por unanimidad en este pleno referente a la incorporación de un representante de los trabajadores en el Consejo Rector del IME. Se ha aprobado por unanimidad, se ha vuelto a presentar en este pleno, nos han dicho que sí, pero a día de hoy y después de muchos meses
sigue sin el Consejo Rector, sigue sin contar y poder escuchar la voz del, del representante de los trabajadores. En el punto 4 pedimos que el Pleno, bueno, instamos al equipo de gobierno a que respete el bilingüismo y que todos los impresos y documentos municipales se editen como mínimo en las dos lenguas cooficiales. Decimos como mínimo, en muchos documentos se podría incluir un tercero, un cuarto, eso ya lo dejamos, que sería, creemos, muy positivo, que según qué documentación estuviera también en inglés, ya que somos una ciudad evidentemente turística y recibimos una población europea muy importante, pero como mínimo que se respete el bilingüismo y se editen todos los documentos en, como mínimo, catalán y castellano. En el quinto punto nos referimos a aumentar las iniciativas y decimos aumentar, porque somos conscientes que por parte del equipo de gobierno ya se llevan iniciativas en este tema, pero estamos viendo que sigue proliferando las personas socialmente excluidas que se ven obligadas a pernoctar en las calles de nuestra ciudad. Por eso no decimos que inicien, sino que se aumenten las iniciativas para intentar evitar esta problemática que vemos que está aumentando en nuestra ciudad. Y por último punto, instamos a que el equipo de gobierno amplíe las ayudas para el acceso a las escoletas de infants, tanto públicas como privadas y o concertadas. Gracias. Muchas gracias, Partido Popular. Señor Sánchez. Gracias, señor alcalde. Primer punto, proponemos la derogación del copago en el servicio de ayuda a domicilio. No es comprensible que con más de 50 millones de ingresos que tiene este consistorio actualmente hayamos implantado en el servicio de ayuda a domicilio, que es un servicio de atención directa a la ciudadanía, un copago cuando en la peor situación de crisis económica con el Partido Popular, vamos, es que ni lo pensábamos establecerlo. Por tanto, solicitamos su inmediata derogación. Segundo punto, que se impulse un gran pacto de ciudad con la oposición y todos los agentes sociales con tal de crear una política de seguridad ciudadana estable, duradera y de largo plazo, que incluya los grandes retos de la seguridad de Palma, como la mejora de la presencia policial en los barrios, en la playa de Palma, y la lucha contra la venta ambulante ilegal y la aprobación de una ordenanza cívica que garantice la regulación de las conductas incívicas y la convivencia pacífica de vecinos, comerciantes y visitantes. En tercer punto, instamos a que se promueva una política educativa que facilite la libertad de elección de los centros educativos a los padres, tanto en la educación infantil como en las siguientes etapas educativas. Ayer, en el debate del Estado de la Ciudad, el señor alcalde admitió que la política educativa debía centrarse o basarse en política de movilidad y de cercanía. Para mí son unas palabras lamentables. La política educativa tiene que versar sobre calidad de la enseñanza y libre elección de centro. Es más, si algunos padres, entre los que me incluyo, decidimos, porque entendemos que es lo mejor para nuestros hijos, ir a la otra punta de Palma a llevar a escolarizar a nuestros hijos, tenemos que tener el derecho a hacerlo. Punto 4. Llevar a cabo el refuerzo policial necesario en las zonas de mayor afluencia turística, como es el caso de Playa de Palma, sin que se vean afectadas las demás barriadas de la ciudad, garantizándose en todo momento la presencia policial, especialmente la de policía de barrio. Como punto 5, conmemorar adecuadamente con el ceremonial que se merece el 40 aniversario de la Constitución Española. No tenemos que olvidar que gracias a la Constitución Española todos los representantes públicos que estamos aquí sentados podemos debatir nuestras ideas como se merecen. Y, por tanto, la Constitución Española, que ha sido el nexo de unión de todos los españoles durante estos 40 años y a través de la cual se han conseguido las mayores cotas de bienestar social, aunque a algunos le pesen y lo quieren negar, y, por tanto, entendemos que se merece, pues, como respeto a la misma, un ceremonial de reconocimiento de estos 40 años de su vigencia. Y, finalmente, facilitar al máximo el pago de las obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos, implementando tanto recursos electrónicos como humanos para evitar cualquier molestia. Obviamente, un compromiso a que no se realicen cambios bruscos. Si por normativa o por facilidad se considera que se deben cambiar estos mecanismos, entendemos que se tiene que hacer, pues, una campaña de publicidad previa y que su adaptación o su introducción sea paulatina y no de manera brusca, como ha ocurrido recientemente. Nada más. Muchas gracias, señor Sánchez. Señor Borràs, 5 minutos.
Bé, bon dia. Volia primer de tot plantejar les propostes que fem com a equip de govern. La primera és continuar amb l'implantació de la policia de barri i del policia tutor. Pel curs que ve tindrem 11 policies tutors i un oficial. De cara a la policia de barri s'han posat 120 agents per realitzar única i exclusivament funcions de policia de barri. I a més s'ha previst una sèrie d'unitats de recolzament en aquests policies. Paral·lelament es procedirà a auditar el funcionament d'aquests policies de barri a la fi de poder introduir millores i més eficàcia respecte de les seves funcions. En aquest sentit, crec que la línia és clara i per això presentem aquesta proposició de continuar amb l'implantació de policies de barri i policies tutors. Segona, municipalitzar dues biblioteques externalitzades i continuar amb la millora de les infraestructures. Bé, nosaltres tenim clar que les biblioteques és un servei indispensable, que serveixen, contribueixen per millorar la vida dels ciutadans i és una eina per apropar cap a la ciutadania la cultura. Es tracta o han d'esdevenir autèntics centres, les biblioteques, generadors de cultura, amb una programació pròpia i que arribi a tota la ciutat. A la legislatura passada, la política va ser tancar 5 biblioteques, externalitzar-les dues i es va entrar a un sistema d'abandonament de les restants. En aquests moments tenim 20 biblioteques. D'aquest equip de govern ha fet possible 6 places més, reforçar tot l'equip, ha creat un dipòsit circulant de llibres per Sant Miquel, s'ha millorat l'accessibilitat i les instal·lacions, hem instaurat zones infantils en les biblioteques que ho ha permès, hem incrementat la dotació per adquirir fons, hem impartit cursos de formació en el personal de biblioteques i estem fomentant la lectura mitjançant activitats infantils i club de lectura que en total han passat a ser 5. Bé, per tots aquests motius proposam la remunicipalització de dues biblioteques i millorar la xarxa tant a nivell de programació com a nivell d'infraestructures. La tercera proposta és ampliar les places de centres de dia, millorant recursos i evitar llista d'espera. Aquesta està més que justificada per les dades demogràfiques. A Palma, avui, viuen 66.000 persones de majors de 65 anys. D'aquestes n'hi ha més de 17.000 que viuen soles. Llavors veiem que la població està en un procés d'envelliment i per tant és necessari augmentar el servei de dependència i concretament més places a centres de dia pel que representa d'alivi a les famílies i d'atenció als usuaris. La quarta que proposem fa referència en posar en marxa les cases de Sol Llàtzer com a centre de creació cultural i creació de festes populars. Bé, sabeu que són unes cases que fa molts anys es varen rehabilitar, però que ara mateix no tenen ús. I per tant, la nostra proposta és obrir-les, obrir aquest espai com a centre cultural entorn a les festes de Palma. Cabalgata, Ruta, Sant Sebastià, i que sigui un lloc que es pugui visitar i per fer activitats de creació per aquestes festes. I la cinquena fa referència, espera un segon, al desenvolupar el projecte de construir una nova escola infantil de 0 a 3 anys a Son Givert. Bé, està clar que és una prioritat d'aquest equip de govern ampliar les xarxes de públiques d'escoletes de 0 a 3 anys, perquè entenem que és oferir als pares i mares la possibilitat d'optar a una plaça educativa per als seus fills. Dins d'aquesta etapa, que ja sabem que és fonamental per poder, a més, com si és fonamental per l'infant i a més facilita la conciliació de la vida laboral i la vida familiar. Es fa a Son Givert, que és una primera línia, no és un, o sigui, desenvolupar-la no és a curt termini, però milloraran
a més, mentrestant estem fent això, el que fem és millorar les condicions de les 11 escoletes restants. I bé, i la darrera és crear el Consell Municipal de la Convivència i les Migracions. És un objectiu que hem perseguit i ha estat, hem estat reactivant i enfortint el teixit associatiu. En el cas de les entitats de les persones migrades hem fet passes importants amb el projecte de la Fira de Cultures i l'estratègia d'Stop Racisme, i ara el que volem és consolidar amb aquest espai de trobada... Vaig acabant, senyora Borràs. Estic. I les persones migrades per desenvolupar polítiques municipals cap a la diversitat cultural de Palma. Ya está. Gracias, señor Cañellas. Sí, 5 minutos. Sí, bueno, nosotros en las propuestas del Partido Popular, en el punto 1 y 2 vamos a votar a favor. En el punto 3 nos vamos a abstener porque hace referencia a la educación infantil y a las siguientes etapas educativas. Creo que las siguientes etapas educativas no son competencia municipal, por eso nos vamos a abstener. En el punto 4 y 5 sí que vamos a votar a favor, y en el punto 6 nos vamos a abstener porque tampoco está muy clara la proposición, es decir, evitar cualquier molestia. Todo cambio produce algún tipo de molestia. Es decir, no podemos pretender hacer unos cambios de pasar a una modernización, hacer una administración mucho más moderna y digital, pretendiendo no crear ninguna molestia. Por eso no entendemos muy bien la proposición, por eso nos vamos a abstener. En las proposiciones del equipo de gobierno, en el punto 1, evidentemente, no podemos votar a favor. Porque una vez más han empezado mintiendo. Y una mentira, por muchas veces que la repiten, no se convierte en verdad. No se ha creado ninguna policía de barrio. No se ha destinado 120 policías a este nuevo departamento. Son exactamente los mismos 120 policías que ya estaban en la denominada policía de proximidad. Ni uno menos. Simplemente se ha hecho un cambio de servicios, un cambio de trabajo, pero no se ha creado ninguna policía de barrio. Y por muchas veces que lo repitan, no se va a convertir en realidad. Por eso no podemos apoyar que se va a continuar con la implantación, porque no se ha implantado nada. Sí, estaríamos de acuerdo que se inicie la implantación de un nuevo modelo. Por eso, en el punto 1 nos vamos a abstener. En el punto 2, 3, 4 y 5 vamos a votar a favor. Y en el punto 6 nos vamos a abstener porque no pretenderán que aprobemos la creación de un Consejo Municipal sin tener conocimiento ni del proyecto. No sabemos nada, es la primera noticia que tenemos. Lo lógico y lo serio sería que nos presenten el proyecto, lo podamos estudiar y luego votar. Por eso nos vamos a abstener en el punto 6. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Gracias, señor alcalde. Bien, con respecto a las proposiciones del Grupo Ciudadanos, votaremos todas a favor. Con respecto a las del equipo de gobierno, votaremos a favor de la primera, a pesar de que estamos de acuerdo con lo que ya se ha manifestado, que esto es una burla para los ciudadanos. Y ahora entendemos por qué los ciudadanos, cuando visitamos las barriadas, nos dicen es que no sabemos dónde está el policía de barrio. Pues precisamente es que hasta ellos mismos reconocen que no lo están implantando porque ponen continuar con la implantación. Es decir, no han dicho iniciar la implantación porque yo creo que por vergüenza pues no se han atrevido a ponerlo. A pesar de eso, damos nuestro voto a favor para ver si de una vez por todas se implanta el policía de barrio.
respecto al segundo punto de municipalización de dos bibliotecas externalizadas, vamos a abstenerlos. Es decir, aquí hablan de municipalización, pero lo que necesitamos es una memoria económica y, obviamente, una memoria que establezca cuáles van a ser los beneficios de esa municipalización del servicio. Por tanto, en tanto en cuanto no tengamos ese proyecto, pues obviamente no podemos votar a favor. Y esperamos que sobre la segunda parte de continuar con la mejora de las infraestructuras no sea, por ejemplo, cerrar la biblioteca del Molinar, que ustedes han cerrado, les recuerdo, señora Borras, y no nosotros. Con respecto al tercer punto, nos vamos a abstener. Nos vamos a abstener porque nosotros estamos de acuerdo en la ampliación de las plazas de centro de día y recursos de dependencia y obviamente que se reduzca al máximo los plazos de acceso. Pero lo que no estamos de acuerdo es que lo tenga que hacer el Ayuntamiento de Palma. Esto no es competencia del Ayuntamiento de Palma. Y por asumir competencias, las cuales no debe asumir el Ayuntamiento, estamos perdiendo otras competencias que sí que tenemos que ejercer. Por tanto, aquí propondríamos instar al Gobierno de la comunidad autónoma a ampliar las plazas de centro de día y a mejorar los sistemas de atención a la dependencia. No, obviamente, ampliar nosotros, cuya competencia no es nuestra. Y aquí me sorprende la posición del Grupo Ciudadanos, es decir, vota en contra de una propuesta nuestra porque entiende que no somos competentes, pero vota a favor de una propuesta de equipo de gobierno cuando no son competentes en materia de dependencia. Pero bueno, cada uno vota lo que quiera. Punto 4. Poner en marcha los casos de Son Yatxer. Nosotros nos vamos a abstener porque entendemos que los espacios públicos no tienen que estar supeditados a las ocurrencias del equipo de gobierno, sino que previamente se tiene que consultar a las barriadas y que de acuerdo a lo que demanden y las necesidades que tengan, por tanto, en base a esos criterios se deben establecer los servicios. Respecto al punto 5, desarrollo un proyecto de construcción de una escuela infantil 03 Son Gibert. Señora Borrás, es que me lo pone muy fácil. Textualmente ha dicho, esto no es una solución a corto plazo. ¿Y las 400 o 500 familias que están sin escoleta pública? ¿Qué hacen? ¿A corto plazo? ¿No es a corto plazo? ¿Qué hacen? ¿A largo plazo ustedes proponen propuestas? No, lo que se necesita es una solución a corto plazo. No se puede permitir que 500 familias en esta ciudad se queden sin plaza de escoleta cada año. No se puede permitir. Por tanto, nosotros abogamos por que se refuerce, que se implante un servicio de concertación de plazas y con una ampliación y modificación de las bases del bono escolar. No estamos en contra de que se amplíe la red pública de escoletas. Pero como usted ha dicho, como esto no es una solución a corto plazo, se requiere a corto plazo y, por tanto, primero que se haga concertación y bono escolar y después ya hablaremos de ampliar la red pública de escoletas. Y finalmente votaremos a favor de la creación del Consell Municipal de la Convivència i les Migracions. Nada más. Moltes gràcies, senyora Borràs. 5 minuts. Primer començarem per Ciutadans. A la primera votarem que sí, a la segona votarem que sí, a la tercera votarem que sí, a la quarta votarem que no, els impresos són bilingües i la documentació depèn del reglament. Un reglament que es va aprovar fa més de 30 anys, que es va aprovar en consens de tots i que no ha generat cap problema fins al dia d'avui. A la cinquena li proposaria una transaccional que diria el ple de l'Ajuntament de Palma insta l'equip de govern a coordinadament amb les altres administracions competents a augmentar les iniciatives per ajudar i evitar la proliferació de persones socialment excluïdes que pernocten en els carrers de la nostra ciutat. És a dir, llevaria ser ben obligades a, perquè tothom té possibilitat de tenir allotjament. És una decisió voluntària. A la sisena votarem que no, perquè a nivell general ja hi ha una línia d'ajudes i a nivell de les persones més vulnerables hi ha pressupost que cobreix aquestes necessitats i puc assegurar que no hi ha cap infant que s'hagi quedat, que se li hagi denegat aquesta ajuda sempre que es compleixin les condicions. Per tant, votarem que no. Respecte de Ciutadans, la primera, absolutament que no, perquè el que fa és permetre la universalització als serveis de la dependència, un concepte que vostès desconeixen. Les persones que tinguin una capacitat econòmica igual o inferior a 537 euros no aporten i després l'aportació econòmica és gradual. És coherent amb el conjunt del sistema de dependència, atès que tota la resta de serveis sí estan subjectes a participació econòmica. I el que hem fet és aplicar el mateix criteri a tots els serveis. En la segona també votarem que no, ja
votarem que no. A la tercera també votarem que no. Per què? Nosaltres estem treballant precisament per la zonificació, perquè l'escolarització la defensem territorialitzada, de proximitat, inclosa en la comunitat i que eviti guetos. A la quarta també votarem que no, perquè està en marxa i no està previst, ben al contrari, llevar policies dels barris. Vostès eliminaren aquest servei i nosaltres el que fem és recuperar-lo. Ai, perdoni.